prefiero que... ¿No? Está bien. ¿Barcelona? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Tiene que intervenir ahora Cristóful? Cristóful, adelante con tu intervención. Cristóful, nosotros a ti te oímos muy bien. Como vas a hablar ahora, pues lo que importa es que de lo que nos llega de Barcelona llegue bien y te vamos a oír bien. Adelante. Conseguir que la hora de
estudiantes nos agradecen que tengan esta publicación cada año con todo el material, que no están aquí la gente cuando termina el máster, pueden revisar aquellas partes de material que en el momento de la docencia pues, no han podido profundizar, y es una publicación que estamos convencidos de que vamos a seguir aportando y realizando porque cumple muy bien los objetivos planteados. Además, obviamente, como es una publicación con todas las características propias de a efectos formales del ISBN, de Código General, pues entonces es una publicación que los autores pueden aportar también en su currículum. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Cristóbal. Cristóbal, muchas gracias, se ha recibido perfectamente. Bueno, pues, no sé si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta o en relación con lo que han expuesto Ernest y Luis. Digamos, no nos lo hemos planteado aún el uso de RDF, porque es posible que digamos cuando tengamos esto consolidado pues vayamos a buscar esta interoperabilidad, puede ser, pero hasta este momento no hemos hecho nada. Gracias. No, estamos empezando así con pocos medios, digamos con unas pocas ayudas para proyectos de investigación, y bueno, pues continuamos así. No sé, dado la hora, no sé. Sí, bueno, a mí solamente es importante que quizá en relación con el portal EBIDOC, que hemos puesto también en marcha, podría haber también una técnica relación, porque tú hablas de portales de revistas, y hablamos de portales generalistas un poco de todo, que quizá habría que plantear también conexiones entre distintos portales. Sí. No, y yo pienso que en esto de los portales, el modelo que tengo es el de los canales temáticos de televisión. Digamos, tú un contenido puede estar en varios portales, pues porque, por ejemplo, Cuadernos de Documentación Multimedia está en un portal multimedia y en otro de Biblioteconomía y Documentación. La Revista Española de Documentación Científica está en un portal de no sé qué, de CSIC y revistas académicas, pero también por cada una de las temáticas pueden estar en más de uno. O sea que en ese sentido, pues, se permite la coexistencia de muchos portales, porque cada portal se crea en función de una audiencia, y cuando tú tienes una audiencia clara, homogénea y más o menos compacta,
pues le facilitas los contenidos que a ellos les interesa. Pues muchas gracias.